Nos piden que nos quedemos en casa y así no exponernos ante el COVID-19. Pero ¿qué sucede con quienes no tienen una? ¿Qué pasa con quienes convierten los portales en su hogar? ¿Quienes utilizan cartones como colchón? ¿Quienes no tienen cómo defenderse del mortal virus? Ese es el caso de Susana, de 55 años, quien vive a orillas del Estero Salado, al otro lado de estas rejas. Llegar ahí es casi imposible. En este lugar ha improvisado una cocina, una lavandería, entre el mal olor, la basura y el manglar. No tengo que vivir. Mosco, tanta cosa y la soledad me molesta. Yo no como, no hay nada de comer. Nos cuenta que se siente enferma y es que hace mucho tiempo no va al doctor. No sabe si tiene COVID-19 o si alguna vez tuvo. La tos, el cuerpo me duele, me caigo. ¿Usted tiene mascarilla, alcohol? ¿Se protege contra el COVID? No tengo nada. Historias como las de Susana se repiten en cada esquina, en cada vereda de la urbe porteña. Según la Fundación Reza, en la ciudad de Guayaquil hay 362 personas que hacen de la calle su dormitorio. Jorge Aicaturri, gerente de la Dirección de Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil, asegura que estas personas pueden acceder a un albergue, aunque no todos lo desean así. Nosotros, cuando hacemos los recorridos, mostrar la voluntad de que quieren estar albergados o simplemente dirigir un oficio o venir acá y decirnos, miren, yo quiero ingresar al albergue, volver a soñar. Sin lugar a dudas, no todos quieren ir al albergue. Señala que se están realizando las evaluaciones técnicas para trasladarlos a distintos albergues, una tarea que toma tiempo. Por supuesto, no se los puede llevar de la noche a la mañana. Hay una evaluación médica que se tiene que hacer, una evaluación de consumo de drogas, por supuesto, un examen de COVID y una evaluación psicológica para no poner en riesgo a las personas que ya se encuentran albergadas. Y mientras se hace efectiva la ayuda municipal y gubernamental, las personas en situación de calle continuarán tratando de enfrentar un peligroso virus desde la intemperie. María de los Ángeles Rendón, 24 horas.